nos aconseja siempre. Retiro mi moción. Se ha retirado la moción. Acuérdense, acuérdense, con respeto a la gente. Yo no soy ningún payaso de nadie para hacer lo que me dice la moción. Y el gran acuerdo es para poder tener contratos y empezar a la gente aquí. Está debidamente. Aquí está, a ver, respetemos, señor alcalde, pues. Ya está. Respetemos, ya estamos aquí. La moción. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo la persona, lo que vale aquí? Acá hay una moción presentada. Ya está, pues. Y hay una moción apoyada. Señor, perdón, señor alcalde, usted es un ser humano, ¿no es cierto? No le estoy faltando al respeto. No, sí, por favor, señor alcalde, con la altura que se merece usted y con el respeto que se merece. La tecnología vulgar. Me sorprende y me admira, compañero, y siempre he dicho los medios, y no tengo miedo en decirlo. No le hago contra Patricio ninguna cosa. El alcalde es el ingeniero Jorge Bayón. ¿Y quién gobierna? Me he dicho Patricio. Patricio Valdés. ¿Razón por qué? No sé. Bueno. Que dijo que la gente paga a un abogado para que los defienda. Entonces ahí ustedes mismos, hagan los cálculos de que cuánto. Pregúntele acá al compañero. Pregúntele al compañero porque él lo dijo. Entonces esos cálculos de dinero, ustedes mismos se han de dar la respuesta. Ustedes mismos. Pero yo, a mí me han enseñado y tengo formación con principios sanos y buenos. Así es que a mí esto no me llega. Así es que allá ustedes han de tener la persona que los defiende y allá ustedes hagan los cálculos de que cuánto le van a dar. Mi voto a favor de mi voto. Yo también de acuerdo con usted. Por favor. Cuando fuimos a hacer el recorrido, lo dijo, fue el ingeniero Ramón. Él dijo que no estaba de acuerdo con la vía. Él dijo que era una forma que si se debería haber hecho no se consideraba. Se le preguntó algunas veces. Yo pienso de que se debería, y yo lo propuse y lo sigo manteniendo, de que debe haber un diálogo con la ministra, debe haber un diálogo con los actores sociales que están involucrados, y somos todos los lojanos, porque esta es una obra para todos los lojanos y tienen que estar involucrados todas las personas que estén. Por favor, les pido el respeto que todos nos merecemos. Yo no estoy en contra de esta información. Hay mucha desinformación en cuanto a este tema, compañeros concejales, ciudadanía en general. Por Dios, es una obra que el gobierno va a invertir también, tengamos en cuenta. Y hay un derecho colectivo y un derecho individual al que tenemos que valorar. Sentémonos a dialogar. El día de hoy nos hemos insultado, hemos gritado, nos hemos exasperado. Pero busquemos el punto medio que algún concejal decía, que cese de sentarnos a conversar con los actores principales. Yo no estoy a favor de ninguna de las dos mociones, porque ninguna de las dos mociones recoge, la una niega todo pedido, ninguna de las dos mociones recoge el diálogo, la propuesta de sentarnos a conversar con los actores principales a través de las personas que están proponiendo esta vía. Por eso mi voto es en contra de las dos mociones. Para hacer una vía, dinero que tampoco es gratis porque lo pagamos con nuestros impuestos, dinero que tampoco es gratis, lo pagamos con nuestros impuestos, nos quieran ver la cara de pendejos. Yo les pido mil disculpas y mil comedimientos, pero eso lo hemos dicho porque eso ha tratado de ser el ministerio con nosotros. El día de hoy, de los propios documentos que ellos nos entregan, nos dicen, son 130 indemnizaciones las que hay que ver. Por Dios santo, que nosotros nos hemos puesto a pensar que hay gente que se queda sin un solo lote de terreno y que en vez de indemnización, si no me permiten, no sigo. No nos hemos puesto a pensar que hay gente, no digo toda, pero hay gente que se queda
sin un área de terreno, sin todo su terreno, el esfuerzo de toda su vida, ratifico, no es toda. Pero ¿por qué el ministerio no tiene el plan para poderle permutar a esa gente? ¿Qué es lo que dice en el documento del día de hoy? Indemnizaciones. No soy abogado. Y les pido que me corrijan, pero indemnizar es una cosa y permutar es otra. Y no hay esa situación. ¿Cómo le indemnizo con la realidad actual y con el avalúo que irresponsablemente determinados concejales no quisieron asumirlo el año anterior? ¿Cómo les indemnizo con una indemnización irreal? ¿Cómo les indemnizamos con una indemnización irreal? Entonces yo en eso no estoy de acuerdo y veo que no hay un plan de indemnización desde el MOB. Yo creo que este tema absolutamente no está claro. Les pido mil disculpas a ustedes, compañeros concejales, a usted, señor alcalde, por lo que ha pasado la noche de hoy, pero particularmente a la ciudadanía, porque como lo dije anteriormente, este tipo de decisiones que estamos tomando deslegitiman desde todo punto de vista la autoridad que tiene que tener un cuerpo colegiado, y yo como parte de este cabildo no es que voy a botar la piedra y sacar la mano, yo lo asumo y los pido públicamente disculpas, y si es que en algo estoy fallando yo planteo y propongo que voy a rectificar. Pero para mí no está nada claro. Para mí, si es que la moción orientada en la autorización del convenio se da como está, sin considerar todas las observaciones planteadas el día lunes, no va a ser otra cosa sino que una imposición desde el Estado a través de sus diferentes aparatos para que se haga una vía en las condiciones que se dan. Aclaro esta parte que me parece muy prudente. Y me gustaría que pregunten a los señores que están acá atrás nuestro. Yo no me he ido a reunir con ellos, yo no me he ido ni a buscarlos, ni me he ido a movilizarlos, ni les he ido llevando abogado, ni les he ido con nada del estilo. Yo lo estoy diciendo aquí. Yo lo estoy diciendo aquí. Aclaro esta situación porque posiblemente se quiera malinterpretar que la posición que estamos planteando es un asunto de carácter electoral, cosa que no es así. Yo estoy siendo muy responsable, dando mis puntos de vista, por más amistad que tengamos con el gobierno, por más revolución ciudadana, por más autoridad que tenga en nuestro país, por más poder que tenga, yo creo que los lojanos nos merecemos en este tipo de obras que se van a hacer también ser consultados. Lamentablemente me olvidé, pero en la moción hubiese sido adecuado el plantear el hecho de establecer una consulta para preguntarle a la ciudadanía. Me olvidé, lamentablemente me olvidé. En la primera intervención sí lo dije. Pero qué importante que hubiese sido que los ciudadanos puedan participar y que también puedan dar su punto de vista. Porque el desarrollo de toda una ciudad no puede estar a expensas de que alguna gente no le digamos absolutamente nada cómo se van a resolver sus cosas. La CAF no nos regala nada, compañeros. Exactamente. La CAF no nos regala nada. Eso sí, deben tenerlo por seguro. Entonces, señor alcalde, qué triste esta noche. Qué triste. Yo creo que a usted y a mí nos duele con igual intensidad lo que está pasando con esta gente. Yo aún creo que estamos a tiempo. Y claro que no quiero convencer a nadie. No voy a convencer a nadie, al menos de mis compañeros concejales. Pero yo sí quisiera que tomen en cuenta, a la hora de tomar una decisión, no en los próximos procesos electorales, a lo mejor a la hora de tomar una decisión, si es que se vuelven a plantear las revocatorias. Acuérdense, compañeros. Acuérdense cómo se trató de justificar lo injustificable. Yo quiero preguntarle, señor alcalde, a usted y a mis compañeros concejales, el momento en que se empiece a ejecutar la vía, cuando una persona tenga o quede imposibilitado de poder acceder a su vivienda, ¿cómo lo va a hacer? Tendrá que caminar no sé cuándo, porque el municipio no va a construir las vías, ni siquiera las planificará este año. De eso podemos estar seguros, y estamos seguros usted y yo y los 11 concejales, porque existen temas que pasan y pasan.